Aquí yo, muy sensual, labios rojos. Les puedo dar la bienvenida a este nuevo unboxing. Hola, hola, mi nombre es Carla y soy consultora de Belcor, Avon, Oriflame y Natura. Y el día de hoy les traigo mi pequeño, pequeño unboxing de la campaña 14 de Belcor. Y mi cajita luce pequeñita. Y para los que se están preguntando cuál es mi labial del día, rojo sensual, es de estos labiales Hydracolor Vinyl de Essica. Este es en el tono rojo passion y claramente, o sea, qué onda el rojo fabuloso que llevo hoy en mis labios. Lo bueno de estos labiales, un color maravilloso, o sea, esta cuestión pigmenta por montones, o sea, esto es una pasada del labial, pigmenta muchísimo para hacer un labial tipo gloss. Lo malo, extremadamente pegajoso, muy muy pegajoso, se te pega el pelo. Entonces para mí estos no existe la posibilidad de salir con ellos a la calle porque el viento, mi pelo, no, mala combinación. Pero como ven, es un tono preciosísimo. No sé si estos todavía lo encuentran en catálogo, no estoy segura. Probablemente lo deje por aquí, si lo encuentran en catálogo o no. Pero bueno, este es el tono rojo passion de la línea Hydracolor Vinyl de Essica. Ya, a lo que vinimos el día de hoy, y hoy toca mostrarles mi pedido de campaña 14, y como les mencioné anteriormente, es pequeño, es pequeñito. ¿Por qué? A ver, dos cosas. Algo que se está repitiendo muchísimo: productos agotados, y lo demás, no tuve tanto pedido, y de lo que me pidieron estaba agotado, así que cosas que pasan. Lo bueno que es una factura pequeña y que mis clientas no se enojaron. Bueno, una todavía no le aviso que su producto está agotado. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer yo? ¿Qué? No puedo hacer nada ya con esta cosa de los productos agotados. Pero me doy cuenta que también no soy la única. A nivel nacional está pasando esto de que las cosas están agotadas, así que no puedo hacer absolutamente nada. Viene aquí mi folleto, que es como lo que viene adentro de la caja, que es un papel. Vamos a ver qué más viene. Y vienen estos body splash, que son de Essica, de la línea Paradiso, que a mí me encantan, los amo. Este es el Riviera Sunset. Esto yo los encontré en la expo oferta, quise aprovechar, o en la liquidación web, ya no me acuerdo, pero estaban súper baratos. Y quise aprovechar encargando dos de cada uno de los que estaban económicos. Y estos ya no están en catálogo, los revisé. Estos sí los revisé. Y estos aromas ya no están en catálogo. Este es el Riviera Sunset. No sé si se lo había mencionado. El olor es maravilloso. Maravilloso. Y yo insisto que estos body splash son muy, muy similares a los de Victoria's Secret. Si ustedes pudieron ver mi videito de del tour por el baño, pudieron ver que tengo varios de Victoria's Secret, y bueno, yo he probado más en el transcurso de mi vida, y se lo juro que estos body splash no tienen nada que envidiarle. De hecho, son mucho más económicos, o uno los puede conseguir más económico. Entonces estuve pidiendo dos más también. Este es el Tropic Attraction, que es el rojito. Este tampoco ya está en catálogo, no lo pueden encontrar. Creo que hay como 6 aromas en catálogo actualmente, pero bueno, así es, salen, entran, a veces vuelven, pero por el momento estos no están. Y quise comprar dos también para tener en stock, porque creo que es una opción económica de fragancia, es una opción también más juvenil, que a veces eso me... no tengo tantas opciones como juvenil. ¿A qué me refiero?
a una adolescente, por ejemplo, que no tiene, no sé, 20 mil pesos para gastarse en una fragancia, o desde 10 mil pesos arriba a gastarse en una fragancia. Entonces, y le gustan estos aromas, son mucho más prácticos, un envase de plástico que puede transportar para todos lados. Entonces, por esa razón, me gusta tener en stock ese tipo de fragancias. Algo que me gustó bastante es que vienen muestras de nuevo. Vienen bastantes muestras, bueno, para mí son bastante. Vienen dos muestras de crema, esta de la línea BioResist. Es una crema facial con efecto fortalecedor contra signos de la edad. Esta creo que era la nocturna, por lo que estuve mirando. Y es esta. Y ya tengo una clienta que me compra la hidratante de día, entonces la loción facial hidratante con factor de protección solar, sí. Esa me compra ella, así que maravilloso, le voy a estar mandando a ella esta muestrita para que la pruebe y vea si la quiere comprar. Esta línea le ha gustado muchísimo a la gente. También estuve vendiendo lo que es la espuma limpiadora. Vemos. Una cosita que me estuvieron solicitando fue este kit de Vanilla, Vanilla Scent, que es un Eau de Parfum de 50 ml y venía el Eau de Parfum con una loción hidratante perfumada de 150 ml. Vanilla es un aroma súper clásico de Essica, viene selladito, así que no vamos a abrirlo, pero de la crema siento que sí sale olor y es un olor suave, suavecito y dulce. Muy muy rico, me gustó bastante. Viene como con silicona. Otra cosa que me estuvieron solicitando son estas cremitas. Tengo una clienta que hace bastante rato me está pidiendo una crema hidratante de rostro, pero para bueno, que no sea tan cara y con los beneficios que ella necesita para su cara. Y esta es la Triple Acción Max Más 55, que es una crema multibeneficio para rostro y cuello, que contiene calcio, biofilm, complejo antioxidante y trae 200 gramos, lo que es bastante bueno porque es una crema muy muy grande de rostro. Estamos acostumbrados a tener cremas de rostro de 50 ml que a mí me duran bastante, pero hay gente que se echa mucho mucho más. Así que me estuvo pidiendo una, pero estaban en oferta dos por un precio más atractivo, así que estuve solicitando dos y así me dejó una para stock. Así que ahí tenemos dos cremitas de rostro. Estuve pidiendo este Eau de Toilette de Level, que este es para mi tía, pero este es un regalito para ella, porque estuvo de cumpleaños hace poquito y esta es su fragancia favorita de la vida. Ella yo creo que me la ha comprado ya, yo creo que más de 5 veces, porque le encanta, se la acaba y la vuelve a usar, la vuelve a usar. No, es mi clienta regalona de esta fragancia, así que qué mejor que ahora regalarle una para que tenga de repuesto cuando se le vaya a acabar la otra. Esta es la Passion Body and Spirit de Level, no sé si se logra ver. Esa es un aroma riquísimo. En general los aromas de Level a mí me gustan muchísimo. ¿Quién más viene por acá? Ya estamos terminando, chicas y chicos. Les advertí que era muy mini mi pedido. Pero ¿qué tenemos por acá? Tengo dos delineadores líquidos de Saison, que son de estos así punta plumón. Este es en el tono Brick Metallic, que era como un anaranjado metálico. Y este es el Silver Metallic, que este es el plateado, el clásico plateado. Así que me estuvieron pidiendo dos de estos. Ay, que no se caiga. Y otra, una clienta que llegó, que volvió. Tengo esta clienta hace muchos años y era una clienta así, es de verdad que estrella, me compraba muchísimo, pero estuvo por temas de cuarentena, no la pude ir a ver. Yo creo que ya son 8 meses más o menos que no la veo. Y ahora nuevamente volvimos a tener contacto y ya volvió con todo. Me tiene muchas cosas encargadas de stock y bueno, de Essica me había encargado otras cositas más, pero ya saben ustedes, estaban agotadas. Pero bueno,
me estuvo solicitando este delineador para labios de Essica. Ahí está el tono. Se los voy a decir, eso sí, pero como ven es un tono rosa, como medio, como magenta diría yo. Este rosa del Kate. Justo tiene como el plástico con las letras encima del nombre del color. Pero igual se logra ver. Es así. Estos me los piden muchísimo los delineadores de labios. Y yo también tengo uno. Son bastante cremosos, corren bastante fácil. Y se adhieren muy muy bien. Me estuvo llegando también otra muestrita, que esta no la tengo, así que esta se queda conmigo. Esta es del Evel, no sé pronunciar estos nombres. Escape, Portobello, Portobello, no sé. Ya, es este. Esta fragancia de Evel viene así en con atomizadores que me encantan esos mostradores. Así que este queda para mí porque no tengo una muestra de esta fragancia. Y vamos a ver si salen vueltitas teniéndolo así. Ya no me queda nada más. Tengo acá hoy mi factura y vas a llevar mi labial. Como ven, se sale como el agua. Y tengo también por acá mi juego de catálogos de... Esta ya es campaña 16. Oh, ya. Le queda tan poco para Navidad. Me encanta Navidad. Bueno, viene el catálogo de Essica, viene el catálogo de Saison y viene el catálogo de Level. Así que vienen tres catálogos de regalo. La revista para consultoras ya no viene digital, era algo que me estaba llamando bastante la atención y no me habían dado una respuesta, pero no soy la única tampoco. A nivel nacional ya no está llegando la revista física de consultora, lo cual es una lástima porque a mí me encanta rayarla y verla. Y acá viene un folletito de expo ofertas. Y estas son, no sé si son para todos, es que nunca me he nunca he preguntado eso, si esto es solo para consultora o se los puedo pasar a mis clientes. Si usted tiene la respuesta, coméntemelo acá abajito. Pero en general estas expo ofertas, cuando yo voy a hacer mi pedido, está todo agotado. Así que como que las miro, sí, pero no me ilusiono, porque generalmente está todo agotado. Y bueno, ya no queda nada más en mi mini cajita. Está vacía, como ven. Y ese ha sido mi pedido de campaña 14 de Essica, Level y Saison. Espero que mejoren las ventas porque estuvo bien flojito. Aunque igual siento que me desmotivé muchísimo en campaña 13 con tanto agotado. Entonces como que me da lata mostrar tanto las revistas, los catálogos, y después tener que excusarme con mi clientela y decirle que lamentablemente estaba todo agotado. Porque eso me pasó en el campaña 13. Entonces yo creo que por eso también no me motivé tanto a mostrar los catálogos en esta campaña. Pero bueno, de a poquitito vamos a ir mejorando las cosas. Y ya tengo cositas también en stock que puedo ofrecer. Y eso, espero que te haya gustado muchísimo mi video. Que si tú quieres comprar Belcor, por ejemplo, y eres de otra región, puedes hacerlo a través de mi tienda. Acá abajo voy a estar dejando los links de mi tienda de Natura, Belcor y Avon. ¿De acuerdo? Así que pasen a verlas, echarle un ojito. A veces hay cupones de descuento bastante atractivos. Y también si quieren dejarme un comentario, yo voy a estar respondiéndoselos todos. Espero que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!